tal, amigos de Zona Franca? Nos encontramos en un programa más de Zona Deporte para platicar todo lo que ha sucedido en esta Liga MX, los cambios, la polémica, el regreso del repechaje, que si Mazatlán se roba seguidores, todas estas cosas que están sucediendo en la Liga MX. Pero bueno, antes de comenzar, quiero saludar a mi amigo, a mi brother de baile aquí, Svein Muñoz. ¿Cómo estás? Taviño, un gusto nuevamente estar aquí contigo. Como bien lo comentas, ya somos hermanos del alma, Taviño. Aquí ya esto es una conexión impresionante. Y saludos a toda la gente también que nos está viendo una emisión más de aquí de Zona Deporte. Taviño, traemos buenos temas, sobre todo polémicos, aquí con mi nuevo equipo, Mazatlán FC, Taviño. Y pues varios temas más traemos también. Ya, Sven, ya Mazatlán FC también, ya te están robando, así como se robaron a los seguidores de Monarcas. Oye, ya tenemos saludos, digo, aquí me tapa un bote, pero vamos a decir a Víctor Hugo Vega Hernández, le mandamos un saludo, a Rosa María Cabrera también, Víctor Hugo Vega, muchas gracias por estar por aquí, a Márquez Martita, a Fide Trujillo también le mandamos un abrazo, a Hilario Rangel, muchas gracias por estar aquí para platicar de todos estos temas. Sus opiniones, ¿les gustó que regresara al repechaje? ¿No les gustó? ¿Qué es lo que les ha parecido todos estos cambios? ¿Pero qué te parece si para que nuestros amigos de las redes tengan más armas para poder platicar con nosotros, qué te parece si escuchamos lo que dijo precisamente el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, al respecto de todos estos cambios que se vienen en la Liga MX y todo lo que va a suceder? Ya confirmó él la mudanza de Monarcas y todas estas cuestiones. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Sede, para iniciar se aprobó el cambio de nombre y sede del Club Monarcas Morelia a Mazatlán FC en la ciudad de Mazatlán. La sustitución del certificado, el día de hoy el Club Querétaro informó la sustitución de su certificado de afiliación. El titular del certificado será el señor Gabriel Solare. Cuanto al calendario, me da mucho gusto que ya tengamos una fecha que podamos compartir con ustedes y con la afición. Se aprobó la propuesta para el torneo Apertura 2020 de la Liga BBVA MX, que iniciará el próximo 24 de julio. En este torneo se consideran dos fechas dobles, las jornadas 4 y 8, y la gran final del torneo Apertura 2020 será el día 12 de diciembre, con la salvedad de la realización del Mundial de Clubes, que en caso de que uno de nuestros equipos participe, y que tengo confianza en que así será, además sea finalista de la Liga BBVA MX, la final se recorrería al miércoles 23 de diciembre y al domingo 27 de diciembre. También aprovecho para informarles la final de la Copa MX de esta temporada pendiente 19-20, entre los clubes Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana, se jugarán el 16 de septiembre la ida y el 23 de septiembre la vuelta. En cuanto a nuestra... Pues ahí está lo que decía Enrique Bonilla al respecto de los cambios de la liga, principalmente el tema del repechaje, que regresa dos equipos. Svein, no puede ser posible, ya sé que a ti sí te gustó este movimiento, pero no puede ser posible, 12 de 18, 12 de 19, que van a ser 12, aunque fueran 20 equipos en la Liga MX, yo, para mí, no concibo que más del 50% califique el B. Pues mira, también yo no voy a estar a gusto aquí con el tema de la Liga MX hasta que sea torneo largo, pero pues este repechaje en sí viene, trae buenos cambios, sobre todo vamos a ver ahí unos cambios en la liguilla, pues bastante buenos, sobre todo porque lo que era del lugar 8 al 12 siempre se quedaban como que a un puntito, a dos puntitos de calificar, y ahora esto viene a reforzar pues estos equipos que sobre todo se quedaban en la orilla por entrar a la liguilla. Taviño, a mí me parece buen movimiento, le da un plus a la Liga MX, reitero, ¿no? Yo no voy a estar a gusto hasta que sean torneos largos, pero por lo pronto... Es que tú eres europeo, ¿no? Tú quieres una competición estilo europea, pero fíjate, no fomentará más la mediocridad, de por sí la liga ya es medio mediocre. Se oyó raro ese término, medio mediocre. La liga ya es mediocre, ¿no? Ya de por sí los equipos
le echan la flojera hasta las últimas jornadas. Ahora imagínate, si califican 12. 12 de 19. De 19, te lo voy a decir porque, por ejemplo, en otros torneos en México, voy a hacer alusión a la LNBP, a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que todavía hace algunas temporadas calificaban 8 de 14. Imagínate, eran 14 y todavía más de la mitad podía calificar. Yo creo que esto sí fomenta un poco el tema de la mediocridad desde mi punto de vista. Pero pues ojalá que los equipos lo aprovechen, ¿no? Ya lo veíamos, el repechaje ahorita platicábamos fuera del aire, Svein. Se implementó en 1992, en la temporada 91-92, temporada en la que el Club León fue campeón. De hecho, en esa temporada entraron en el repechaje América, Cruz Azul, Correcaminos y Veracruz. Esos cuatro equipos fueron los que entraron por vía del repechaje. Solamente tres campeones. Desde 1992 hasta el 2008, que se realizó este sistema de competencia, hubo tres equipos que lograron el título, entre ellos Pachuca y el Guadalajara fue el último que logró coronarse viniendo desde el repechaje en la temporada 2006, y en el 2008 se quita esto. Ahora regresa 12 años después, vamos a ver si les funciona y pues a esperar, ¿no? A ver qué sí, pasa. Sí, sobre todo lo que comentaba Bonilla, Taviño, que bueno, este es un proyecto para 3 años. Si en 3 años ven que esto no funciona, pues prácticamente lo estarían quitando el repechaje, volviendo de nueva cuenta a los 8 primeros lugares de la tabla, son los que califican directamente. Y pues bueno, tenemos variedad en la Liga MX, que es lo que verdaderamente importa. Traemos ahí también otros temas, como ya lo habíamos comentado, sobre todo de los nuevos equipos y la venta de franquicias que se está haciendo. Y una Liga MX, Taviño, bastante variadita estos últimos meses, ¿eh? Oye, que aparte inicia, no hemos dicho la fecha, ya lo decía Bonilla en el audio, 24 de julio regresa el fútbol a nuestro país. No sé si se adelantaron demasiado en tomar la determinación de cancelar o no la liga. Ya lo comentábamos también aquí fuera del aire, que de hecho con nuestra producción, con Alex Luna y con Alexis Luna, y nos mandamos un beso en el cachete, lo platicábamos, este tema de si era demasiado pronto, si se tomaron buen tiempo para regresar. Ojalá la gente también pueda brindarnos su opinión, si le gusta esta fecha, porque la fecha original era el 17 de julio, pero se tomaron otros 7 días para dar oportunidad para el tema de, pues, de que haya una mejor preparación física. Mientras tanto, también leemos los comentarios aquí. Jacobo, que dice, ¿cuánto se llevaría Bonilla a la bolsa por lo de Monarcas? Habrá que preguntarle. Es un buen tema. Seguramente el presidente de la liga va a tratar de evadirlo, pero nosotros, sin estar seguros que sea así, es muy probable que haya habido algo por ahí, pero en esos temas escabrosos. De hecho, me voy a aventar un comercial, digo, ahorita que estamos aquí al aire. Si pueden ver la serie del presidente, creo que está, habla un poquito de estos temas y es bastante interesante, por si la puede ver. También aprovechamos para mandar un saludo al pececillo. Al pececillo radiofónico, que en la mañana nos mandó un saludo a su pajecito aquí, a Rubén Svein. Se le había olvidado a Pececillo mandarle un saludo. Les mandamos un saludo a Pececito, a Clau, y no se pierdan también su programa, que lo pasan en Nozomi Radio. Nozomi Radio, también. Música retro, muy padre todo, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Y también aprovechar, Taviño, para mandar un saludo a Jacqueline, que también nos está viendo y es fiel seguidora de lo que es el programa. También un saludo hasta su casa, que nos sigue ahí. Muy bien, un abrazo para Jackie. Oye, y regresando al tema, vamos a platicar de lo que fue Mazatlán y todas estas polémicas. Un equipo que entró a la Liga MX queriendo ser más odiado que el América, con este hashtag de arrebatando, y arrebató, pero arrebató de manera arrebató real. Arrebató la mala, Taviño, y sobre todo qué buen marketing le están haciendo a este equipo de Mazatlán. Sobre todo, y nos recuerda mucho a una serie de, pues una serie, Taviño, de un equipo de fútbol, sobre todo, que pues hace... Pues ya dila, ya hace alusión, la hace alusión pues también, ya, pues, de Club de Cuervos. Caray, Mazatlán se está robando las redes de la Liga MX. Y mira, Taviño, va a ser muy curioso el debut de Mazatlán. Lo que dicen, que lo que mal empieza, mal termina. Se viene el debut de Mazatlán en la Liga MX con estadio vacío y en una fecha, sobre todo, un poco a la deriva, ¿no, Taviño? Sobre todo por este tema del COVID-19. A la deriva, te agarraste lo del muy marinos. Oye, luego en su Twitter que pusieron, quien se quiera subir al barco es bienvenido, quien no, que se tire por la borda. A mí me parece, digo, a ti te gustó, a mucha gente le ha gustado, a mí me parece un poquito de mal gusto el querer tomar ese perfil. Digo, aprovechan que ya son odiados para hacerse odiar pues más. Es que es paquete completo, Taviño, compraron todo y redes. Y redes, pues de haber sabido, nosotros comprábamos también de seguidores de las redes. Y sí, lo de Mazatlán, sí,
se metieron en mucha polémica porque tuiteando cuando todavía tenían los seguidores de Monarcas, porque ni siquiera crearon sus redes nuevas, o sea, ¿cómo iban a perder lo que ya tenían? Se quitan los seguidores de Monarcas, el escudo se parece al del Manchester City. Y también al de Miami. Al de Miami, al de un equipo austriaco, o sea, realmente parece que los mazatlecos, digo, con todo respeto, no, ojalá la gente de por allá no se nos ofenda, pero me parece que el equipo está, digo, por lo menos en este tema de las redes y toda esta situación de cómo se han llevado el equipo, me parece que han comenzado un poquito mal, ojalá que vayan mejorando, que el fútbol les dé la razón y que también el fútbol regrese a Morelia, porque sí, por ahí se habla de que el Atlético Morelia va a revivir de la mano de José Luis Higuera, este exdirectivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pues vamos a ver. Sí, sobre todo también ahí que las el nombre de Monarcas vencía en 2022 para uso público también, y el Atlético Monarcas, coincidencia o no, vences el 2026, ¿no? Entonces esperemos a ver qué pasa también con ese tema, Tavo. Pues ahí está todo lo referente a lo que pasó con Mazatlán. Oye, yendo ya a temas más locales, vamos a platicar también del nuevo refuerzo de los Esmeraldas de León, José David Ramírez, el Avión, que ayer dio una conferencia de prensa, Svein, para platicar de su llegada, y dijo que siempre le ha ido a León, porque es leonés de nacimiento, este jugador de 24 años. Si te parece, Svein, y a toda la gente que nos está viendo a través de Zona Deporte, ¿qué te parece si vamos a ver qué fue lo que nos dijo? Adelante, Toniño. Vamos a ver qué fue lo que dijo. La verdad que muy contento, feliz, agradecido con la institución, el cuerpo técnico por esta nueva oportunidad. Ha sido un poquito diferente el integrarme, pero ahí va poco a poco, los trabajos han sido de menos a más, vamos integrándonos con el grupo hasta que el gobierno permita dejarnos entrenar todos juntos para irme acoplando más al grupo. Sí, la verdad que era seguidor de León, siempre veía los partidos y para mi criterio ha sido el mejor equipo que ha desarrollado el fútbol, la verdad que es un equipo espectacular y estoy consciente de eso y vengo a trabajar al máximo, a ponerme a la disposición del cuerpo técnico para hacerlo de la misma manera. Ahí están las palabras del Avión Ramírez. Oye, ya pasó en primera división, estuvo con Chivas, es canterano de Guadalajara, estuvo en Pachuca también dando algunos partidos, su mejor momento lo vivió con Celaya, con Correcaminos, con Mineros en el tema del ascenso, que por cierto Mineros ya no es de Grupo Pachuca, ya lo vendieron. Ya pasa para empresarios también de Zacatecas en este... ¡Qué de movimiento! Venta y compra de la Liga MX. Ya tanto vendiendo un Svein también, si usted lo quiere comprar, informe. No es cierto, ¿verdad? No, ¿qué está pasó, viendo, Tavo? Nos ¿qué ve pasó? Su chica de Svein, ya revelé el secreto, luego me va a reclamar, me va a decir, no, ¿cómo que lo andas vendiendo? No, ¿qué pasó? También de por sí te digo que eres un rojinegro. Sí, no, me ataca, solo me ataca también aquí al aire, caray. Oye, pues vamos a esperar cómo le va al Avión Ramírez. Esperemos que le vaya muy bien, Taviño. Como bien lo comentas, tiene calidad este muchacho de sobra. Hizo bien las cosas en Liga de Ascenso. Y pues bueno, la mejor de las suertes para el Club Esmeralda, Taviño. Así es, él de la colonia Casablanca. De la colonia Casablanca también, precisamente de aquí de León, Guanajuato. Oye, y también sabes quién le está armando, pero en grande, José de Jesús. El Tecatito Corona ahí en la Liga de Portugal. Anda metiendo unos golazos en dos partidos, dos goles. De verdad la está rompiendo ese Tecatito. Sí, sobre todo lleva buenas temporadas ya, de bastante estabilidad, jugando muy bien. Jesús Tecatito Corona suena también para equipos importantes, Sabiño, como es el caso del Internazionale de Milano. Sobre no todo, equipazo, sobre todo calidad tiene y el Tecatito y de sobra, Sabiño. Ah, el Inter de Milano, mejor que se vaya a la Juventus, ese sí es un equipo de verdad, Svein. No, Sabiño, es el Cruz Azul de la Champions. ¿Cómo que el Cruz Azul? No, aquí ya va a haber un Cruz Azul de la Champions. Ya se busca compañero, ya, después de eso que acaba de decir Svein Muñoz, ya lo voy a vender y lo voy a sustituir. No es cierto, Svein, la verdad es que... Yo nada más te la paso atacando, ya voy a poner sentimental aquí, eres caray. Eres indispensable en este programa, pero sí, de verdad, ojalá llegara, aunque la liga italiana para los mexicanos es muy complicada, complica. Yo lo decía, cuando llegó el Chucky Lozano, y más para las posiciones ofensivas, es una liga que no se presta. Yo creo que al que sí veo que le pudiera ir bien es a Raúl Jiménez por
por la manera de su físico, por su fortaleza física, su fortaleza, su rapidez, el tipo de juego que tiene se presta para la liga italiana. Al Tecatito, al Chucky, yo los veo más en Inglaterra, en España, que son ligas muy dinámicas, más rápidas, donde no hay tanto contacto quizá como en la liga italiana, tanto golpe, tanto fuerza en los equipos. Entonces, pues y ojalá, sí, y sobre ojalá. Todo, como bien lo comenta Taviño, a los mexicanos no les ha ido tan del todo bien. Hemos tenido el caso del Titán Salcedo. Ninguno se ha consolidado. El Titán, estuvo Layún, estuvo Rafa Márquez. Ahí Rafa Márquez, sabes que donde toca lo convierte en oro, pero de ahí en más no ha tenido buen paso los mexicanos. Héctor por la liga Moreno, que estuvo italiana. En la Roma. O sea, realmente a ninguno se ha podido consolidar en la Serie A. Ojalá que si se va el Tecate, si se va el Raúl Jiménez, que también suena para la Juventus. Ojalá que a alguno de ellos le vaya bien. Al Tecatito se va al Inter. Yo lo digo ya, que no le vaya bien. Ojalá que se vaya mejor al AC Milan, Taviño. ¡No, no! Mejor, ¿de qué caray se trata? No, para nada. Pues ahí está la información del Tecatito Corona. Oye, y lo que ya sucedió, fueron los cuartos de final. Ya por fin vamos de salida en este torneo virtual, Taviño. Y sobre todo ahí con varias polémicas. Yo de la E-Liga. Yo no quiero saber absolutamente nada, ya lo dije. Como desde la fecha 3 de este ya torneo, Taviño. Acabara. A mí nada más me gustaron las dos primeras fechas, hasta ahí, ¿eh? Oye, es como el que se queda viendo jugar en las maquinitas. Pues, ¿qué les parece, muchachos? Si vamos viendo si hay algunos comentarios de la gente que nos está siguiendo en redes ahorita antes de entrar a la E-Liga, vamos a ver a los E-comentarios. Sergio Ojos Oliva dice, pues que la dejen de seguir y se acabó el asunto en el tema de las redes sociales. También tiene razón, digo, si alguien no está de acuerdo con este tema, pues lo deja de seguir y listo, ¿no? Y sobre todo que tuvo un aumento, Taviño, la cuenta de Twitter del Mazatlán, tuvo un aumento precisamente con esto que comentábamos de muy buen manejo que está haciendo de marketing, a la mala, pero buen manejo, ¿eh? Sí, no, y lograron lo que querían, que era hacer tendencia en redes, lo consiguieron. Ahora sí vamos a ver lo que sucedió en los cuartos de final de esta E-Liga MX, que ha causado mucha polémica porque los jugadores no están a gusto con los cambios, con la actualización de lo que sucede en esta Liga MX. Aquí Felipe Pardo con Toluca anda con todo, anda desatado, me parece quizá que es uno de los candidatos más fuertes al título, aunque el América también está ahí con sus remontadas. Me parece que Felipe Pardo es el candidato serio para poder ser campeón. A ti sí te hace también, yo a mí la verdad yo sigo con Nick Killer, para mí fue el que mejor calidad en los controles mostró a lo largo del torneo, yo me quedo con Nick Killer también. León América la final, ¿eh? ¿Tú crees? Yo digo que sí, Taviño. Pues vamos a ver qué es lo que pasa con estos equipos. Por lo pronto estamos viendo la goleada de los Diablos Rojos del Toluca al Atlético de San Luis. Me parece que lo está haciendo muy bien. Se está hasta adornando ahí, dejando los festejos. Que luego fíjate que es algo bien raro entre los gamers. En algunos torneos que me ha tocado ver, se enojan cuando dejan el festejo. Sí. No sé si a ti es algo humillante, o sobre todo también cuando te marcan el golazo y que dejan las repeticiones de quítala ya porque te quiero meter cuatro. Pero sí, bastante, bastante buena esta viña. Así como es Bane, así se enoja es Bane, ¿no? Usted no lo conoce, es Bane cuando juega los yo apago consola, aviento control y me voy, caray. No, es Bane, no hagas eso. Oye, los otros cuartos de final, el Nick Killer, ¿cómo le sufrió, Digo, estábamos viendo lo que sufre el Nick Killer aquí para poder llevarse este resultado. De hecho, empezó perdiendo el Nick Killer este partido y parecía que todo eso bueno que había hecho en el torneo no iba a ser. Se sumaba también, sobre todo ahí al último minuto que consigue el gol de la victoria y sobre todo que, pues sí, no, muchos tenemos incertidumbre de decir todo lo que hizo bien el Nick Killer a lo largo del torneo se está esfumando, Tavo. Ahí veíamos algunas fallas. Eduardo Aguirre es el encargado de manejar los controles del equipo santista. Ahí veíamos el gol con el cual empataba Nick Killer el partido y los zapatitos ahí que avientan en la transmisión. De verdad, haciendo bien las cosas el jugador uruguayo. Y fallaba ahí una de las últimas. Parecía que se iban a tiempos extras y que me la riega mi amigo del Santos. Ahí. Sí, sobre todo en una serie de rebotes bastante, bastante buenos, faltando 15 segundos para el final, también llega el gol del conjunto Esmeralda, y esto con ello, pues bueno, el pase a semifinales, y Nick Killer sigue vivo ahí de titular también, ¿eh? Se pone de titular, yo no lo he visto en los entrenamientos, porque no nos han dejado entrar, no han dejado ahorita entrar. El Club León muy bien con su, pues el tema de la sana distancia, haciendo conferencias de prensa virtuales, me parece muy bien, un aplauso a la gente de comunicación del Club León, que está también, por cierto, ayudando con estas imágenes que mira nada más, Taviño, aquí viendo
Sigamos hablando del Club León, sigamos hablando de la comunicación. Clásico de clásicos para mi América, Tavillo. Ay, Fernando Beltrán, el nene, cómo festejaba ahí. No, ¿qué le pasa a la América? ¿Por qué siempre de ir perdiendo remonta y gana así los somos, partidos? Tabo, así somos, así somos, ya también ya te subiste ese barco. No, yo siempre he estado arriba, Taviño, ¿qué te pasa? Hablando de barcos con el Mazatlán ahí, ahí estaba las Chivas que conseguían 2-1 y luego el empate al minuto 60 virtual. Ahí el empate que conseguía el jugador del América y parecía de verdad este partido bastante parejo. Ahí está el ven gol en tiempos extras que le da. Qué golazo, Taviño, gol. Gol, me atrevo a decir gol del título. No servía, no servía el control del nene Beltrán. Excusas de Chivas. Tendría que repetir caray. Ese partido, Sven Muñoz, se tendría que repetir. Excusas de Chivas, excusas ahí, de Chivas. Oye, hablando de repetir, ahí está Ormeño que está bastante enojado por lo que pasó. Y si el Hazard de la Liga MX, Taviño, aquí. El Hazard de la Está igualito, está igualito a Hazard. Ah, yo pensé que por buena. No, Sven, ya te iba a quedar. Está igualito físicamente a Hazard. Pues ya estamos viendo aquí las acciones del partido. ¿Aquí se cayó de hambre o qué? ¿Se cayó el jugador de Puebla, Tavo? Andaba con resaca, digamos. Aplicó una Joel Wiki, quiso explicar hoy una Joel Wiki. Ve nada más este golazo, pega en el poste y se mete, Taviño. Oye, qué buen pues, gol. No, tú y yo ya descartando a Pachuca y Pachuca fue líder del torneo. Ahí quitó a la Fiera en las últimas jornadas, los Tuzos del Pachuca, aparte de buena goleada. Decía Ormeño que no le servía el control. Mira, aquí nada más. Nene, yo creo, yo les creo. No. Soy ormeñista, soy beltranista. El control no servía, algo pasaba ahí, la actualización del FIFA. Ah, estos son excusas. Que Tavo, se repitan los partidos. No. Si ya no se puede repetir al América semifinales si junto es tan con Pachuca. Bueno, el rival tendría que demostrarlo. No, ya, son, si ya le ganó son una excusas, vez. Tavo. Esas son excusas, por favor. Estamos viendo aquí los semifinalistas y tú les quieres quitar el crédito. No, Taviño. Para nada, no, pero que jueguen limpio, sientan su élite. Oye, vamos a ver cómo quedaron las semifinales ya para la próxima fase, después de todos estos enojos que me provoca Sven, me duele mi corazón, ya estoy estresado, Sven, de tanto que me haces enojar. Vamos a ver cómo quedaron las semifinales, las y semifinales, que no son justas porque había problemas con el FIFA. No, aquí Taviño sigue con sus... con sus excusas de bien chivar, eso es chivarmano, Taviño. Aquí se veo quién es papá de quién. Aquí estamos viendo precisamente muy buena semifinal conjunto de Pachuca recibiendo a mi América, que ya lo veo campeón, Taviño. Ya, no puede ser que seas Puma y seas americanista. Y también ¿no? de Mazatlán, ¿eh? Y también de Mazatlán ya. FC y nuestro amigo que decía que lo dejen de seguir. Tiene bastante razón. Tiene bastante razón. O sea, tiene bastante razón. O sea, no el hecho de que a uno le parezca que estén mal, pues si sí, no que nos lo, gusta, que digo, nosotros seguir. Lo tenemos que seguir por tema de trabajo, pero hay gente que lo sigue, pues no más. ¿No? Y sobre todo lo que nos va a dejar este partido, Taviño, con la buena calidad que nos ha dejado Pachuca y la remontada oye, de la América. Oye, aquí Felipe Pardo contra Nick Killer. Hay que recordar que Pardo le quitó el invicto a Nico Sosa. Entonces, buena esta semifinal. Me parece que se puede dar un buen partido y creo, sin temor a equivocarme, que de esta semifinal va a salir el campeón. ¿Se te hace a ti, Taviño? Sí. Tu Fiera y mi yo Diablo. Yo sí creo precisamente, mira, mi predicción es América-León, la final se la lleva León, ¿eh? ¿Tú crees? Yo digo que fíjate sí. que yo veo más fuerte a Pardo, yo creo que va a ser Toluca-Pachuca. ¿Te parece si apostamos un desayuno? Otro, ya Taviño. Me debes desayuno, comida, cena y el desayuno de Miami, Taviño, también de me debes. Pues ya prácticamente nos estamos yendo, vamos a ver si hay algunos comentarios más de la gente, sino un saludo para todas las personas que nos estuvieron siguiendo aquí a través de las redes y bueno, les mandamos un fuerte abrazo, pues vámonos. Pues es todo, Taviño, por el día de hoy, los invitamos a que nos sigan la transmisión del día lunes con más información de la Liga MX y todo lo que acontece, también con todas las polémicas y pues vámonos, Taviño, que ya es fin de semana. Vámonos, nos vemos el próximo lunes, hasta luego.